Esta es otra toma desde uno de los pasillos, que sí está medio oscuro. Pero bueno, obviamente es muy seguro porque hay gente que te está cuidando aquí abajo. Ahora lo más cabrón es bajar. Digo, ya subimos y demás. Ven nada más cómo estoy sudando. Pero bueno, ahorita vamos a bajar. Bueno, acompáñenme. Chécate nada más qué loco. Tiene para que juegues ajedrez. Tiene una mesita. Tiene dos y tiene tres mesitas de ajedrez. Uno de los lugares donde tienes que venir desde ley si estás de visita en el hermoso Villahermosa. Y si también estás aquí, déjame decirte que este malecón tiene muy poquito que lo abrieron. Realmente está muy bonito. Tienen hamaquitas, tienen algunas cositas para que te pongan. De hecho, mira, de este lado tenemos a un modelo donde, pues bueno, él está ahí aprovechando. La buena tarde. Lights, camera, action. Oye, ¿qué? ¿No vas a dar tu intro? Ay, sí es cierto, se me olvidó. Ay, espérenme un poquito. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya soy Ragama. Y esta vez nos encontramos en el malecón de Villahermosa. O sea, tienes también hamacas enfrente del río, enfrente de la laguna. O sea, puedes estar ahí sin problema. Que son como unas camas bien completas. Puedes estar en la hamaca y puedes estar ahí acostado y mira, ni quien te moleste. Tienen su rampa por si traen a alguien en silla de ruedas o alguien donde le cueste bajar las escaleras. Y ve nada más la vista que tenemos. Está bien padre. Y el atardecer, ve nada más. Me declaro fan de los atardeceres. Hace unos días tuve la oportunidad de venirme en coche desde Cancún a Villahermosa y el atardecer de Campeche, otro nivel, otro pedo. La neta es que estaba increíble. Ahorita les voy a dejar una foto de este lado, pero ven nada más, se ve súper bonito. Ah, mire, chéquense nada más, tienen ese tipo de mesitas. Puedes venir a jugar aquí con la pelotita, el beer pong, el clásico beer pong, y está bien padre, güey. O sea, tiene muchísimo con queso y aparte que es pet friendly. Fácilmente puedes venir con tu familia, con tu perrito, con tu todo, con tu cualquier persona que también esté en silla de ruedas, por ejemplo. Yo siento que no va a tener ningún problema de que esté aquí. Es muy bonito, corre aire y acuérdense que en Villahermosa, Tabasco, hace un calor impresionante. Y pues bueno, si ustedes viven aquí no me van a dejar mentir el calorón que hace. Voy a intentar acostarme en uno de estos. Y les voy a decir si realmente está cómodo o no. Si estás malo de la espalda, yo creo que sí te ayuda. Imagínate que vengas cansadón del trabajo y ya es tarde. Te traes tus chelitas. Bueno, no creo que te dejen tomar, ¿verdad? Pero te traes algo de tomar y ve. Sin problema alguno. Puedes andar aquí coqueteando. Puedes andar aquí tomándote algo y ve la vista que tienes. Impresionante. Tienes para la derecha y tienes para la izquierda. Sin problema alguno, puedes abrirte de piernas como tú quieras y sin tema, papá. Ve nada más la tecnología que tienen. Tienen sus lámparas solares. Bueno, en el transcurso que veníamos de allá pudimos apreciar de estas lámparas solares. Pero ve nada más el atardecer, güey. El atardecer está bien bonito. Y pues bueno, ya aquí ya llegamos a la parte final. Vamos a ver si podemos subir a ese... ¿Cómo se llama ese puente? Chéquense nada más cómo se ve la ciudad desde las alturas. Ven nada más, esta es la avenida super iluminada que es la que da hacia el malecón. Y este pues obviamente es el lago que ya no se ve tanto. Pero chéquense nada más, muy bonito el reloj este. Y aquí hay como una de banda de aquí de Villahermosa. Pero ven nada más el juego de colores que hace la banda ya la noche con el atardecer, muy bonito. Ya les dije que neta los atardeceres están increíbles. Ahorita nos acabamos de subir un puente que tenemos una vista bien fregona. Vean nada más, a la izquierda y a la derecha. Bueno, ahorita ya este árbol lo tapa, pero ve nada más el atardecer, güey. La cámara GoPro obviamente hace una función, pero de verdad, si estuvieran aquí, ve esto, se ve increíble. Vean esto nada más, se ve súper bonito. Vean nada más, es como... Pues la vista de la laguna,
la vista de la laguna con la ciudad, un poco de lo que es el puente y el atardecer. Está súper bonito, güey. Vean, estamos subiendo a un mirador que es desde las alturas, pero tenemos que subir, vean nada más cómo se ve la ciudad. Tenemos que subir este puente. El tema es que son un chingo de escalones y cansa demasiado. Ya es noche y aún así se siente el calor horrible. Tienes que estar pendiente de los escalones para que no te vayas a caer. Wow, ven nada más la hermosa vista de Villahermosa. Créanme que valió la pena la subida. Vean nada más qué bonito se ve. Esto lo que logran apreciar, me baja la intensidad. Lo que logran apreciar de este lado es la laguna y esa es la ciudad. Wow. A pesar de que ya es muy noche, se ve muy bonita. Vean nada más qué bonito parte de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Valió la pena la subida, digo, ya es muy noche, pero pues espero que allá en la cámara, miren, vean nada más, estoy desde las alturas, estoy todo sudado, pero valió la pena. Vean nada más la hermosa vista que tenemos, impresionante. Ahora sí que valió la pena cada segundo. Y pues bueno, representando la playera de Tabasco, de la Jersey, pues nada, pues vamos a seguir porque la vista está muy buena. Misión cumplida, ya les dije obviamente cómo estaba el rollo aquí en el nuevo malecón de Villahermosa, Tabasco. Ahora toca hidratarse. Uno sí se cansa de grabar, o sea, no nada más es prender tu cámara y ya, o sea, y luego toca la editada, imagínense eso. Y pues bueno, vean nada más, esta es una de las calles del centro de aquí de Villahermosa. Enfrente de nosotros está el malecón y pues un estacionamiento también, por si tenían duda si había estacionamiento. Si hay estacionamiento, y obviamente cobran 15 pesos la hora y fracción un minuto. Así que, pues bueno, ya lo saben. Pues bueno, amigos, este ha sido el video de hoy. Con esta hermosa vista me despido. En la parte de atrás, algunos lugarcitos donde, bueno, ustedes también pueden venir a poner algún negocio. Yo soy Ragama, espero que se la hayan pasado increíble. Déjenme en los comentarios si ya han venido a este malecón, que es nuevo. De hecho, tiene que ni un año, no tiene ni 2 meses, mi amor. Así que, pues bueno, te invito a que vengas, a que conozcas. Y con esta hermosa vista me despido. Yo soy Ragama. Como siempre, mis despedidas bien largas. Y vean nada más con la hermosa vista que me voy. Con la hermosa vista que me voy de este lugar, que es Villahermosa, Tabasco. Déjame en los comentarios si es que te gustó el lugarcito, para que vengas con tu familia. Si estás pensando venir a Villahermosa, Tabasco, tómalo como opción. Y si vives aquí también, déjamelo saber.